sentaba casi todas las tardes en el pie o al pie de un sillón, un sofá que había en casa, y leía. Y estaban mi madre y mi abuela charlando, y no había nada que me diera más placer que poder leer con las voces de ellas en el fondo. A veces, aunque no parezca, las cosas están y se pueden tener. Lo más importante es nunca perder esa esperanza y nunca perder las ganas de lograrlas.